Yo sí confirmo que sí hemos hecho un examen especial a lo que es el rubro de gastos reservados, periodo 2014, y para hoy en febrero, a finales de febrero, llevamos el inicio para una segunda auditoría ya en este ramo en el año 2015. Una auditoría realizada por la Corte de Cuentas a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda estaría revelando que el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Serén tomó 10.2 millones de dólares de la caja de los fondos ajenos a custodia, sin que existieran registros del movimiento del mismo. Por lo que, según la funcionaria, las investigaciones con respecto a este caso continúan. Solo decirles que está siguiendo el curso legal que la ley establece, el informe tiene observaciones, se ha pasado a lo que es la etapa jurisdiccional del juicio de cuentas, en lo que es la competencia de la Corte de Cuentas. De igual manera, fue requerido por la Fiscalía General de la República, el mismo ya fue remitido para los efectos legales que le corresponden a la Fiscalía General. Los fondos ajenos en custodia es el dinero de embargos que pasa al Ministerio de Hacienda, quienes guardan esto en la Dirección de Tesorería. La auditoría revela que también para el año 2014 y 2015, los documentos no reflejan la verdadera realidad financiera de Hacienda Pública. Y sobre este tema consultamos a Nelson Fuentes, ministro de Hacienda. La administración de la Dirección General de Tesorería le da facultad normativa para poder utilizar como deficiencias temporales de caja los fondos ajenos en custodia y tiene un ejercicio de tiempo para devolución. Lo que está determinando la Corte de Cuentas, la auditoría de la Corte de Cuentas, es que los registros auxiliares de la cuenta de fondos ajenos en custodia no están fundamentados. Ante esto también buscamos a Óscar Ortiz, quien fue el vicepresidente de Salvador Sánchez Serén durante el periodo auditado, y dijo que este es un proceso normal que realiza la Corte de Cuentas cada vez que culmina su periodo un gobierno y habría que esperar los resultados. Lo que la Corte está haciendo hoy es el trabajo que normalmente hace. Ahora hay que esperar cuál es ese proceso, cuál es el estudio, que ya la Corte, me imagino que por la particularidad de ser fondos reservados, de acuerdo a la ley, está ese procedimiento que ahora se ha conocido. La Corte de Cuentas aún continúa en investigaciones. Por esta razón, el director de Tesorería del Ministerio de Hacienda está trabajando en resolver las inquietudes que tengan los auditores, confirmó el ministro de Hacienda. Con imágenes de Douglas Ramos para el noticiero Briseida Morán.